La Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer el listado de los 39 laboratorios autorizados en México para realizar pruebas correspondientes de COVID-19, mismos que cuentan con un reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Sin embargo, en el estado de Querétaro existe un laboratorio privado que afirma realizar la prueba por un costo de 3.999 pesos, mismo que no se encuentra dentro de la lista emitida por parte de la Secretaría de Salud. Sí la realizamos aquí. Esta tiene un costo de 3.990. ¿En qué condiciones tiene que ir la persona? Mire, no hay ninguna indicación como tal, ya que no requiere de ayuno y no es de sangre. Únicamente necesito realizarle unas preguntas para hacerle la siguiente prueba. Dentro de dicha lista, explica que el laboratorio únicamente autorizado en Querétaro es el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Querétaro. Sin embargo, al realizar un ejercicio para comprobar la información, tras marcar el número indicado, afirma que únicamente podría aplicarse la prueba a personas que hayan viajado al extranjero y que cumplan con toda la sintomatología. De los casos que tenemos en Querétaro son casos importados. No hay casos de aquí. No hay casos sin antecedentes de que estén presentando la enfermedad. Seguramente trae algún cuadro gripal. No sé si quiera acudir, que vuelva a acudir a su servicio médico y decirle al doctor. O sea, ella no tiene antecedentes de viaje. ¿Ustedes la aplican ahí en un momento dado? Pero con antecedentes de viaje. En el caso de otros laboratorios privados, el equipo de Mega Noticias Querétaro se dio a la tarea de marcar a 7 de ellos, entre ellos Laboratorio Corregidora, Laboratorio de Análisis Clínico, Clínica Las Américas, Laboratorio Chopo, Laboratorios Gen, Lapsa, Laboratorio San Luis y Salud Digna, y por el momento ninguno de ellos cuenta con la prueba ni con la autorización. En el caso de Laboratorios Chopo, se los canalizó a una línea exclusiva para dudas sobre COVID-19, sin embargo, afirman aún estar a la espera de autorización. Cabe recordar a la ciudadanía que únicamente se tienen 32 laboratorios estatales a nivel nacional autorizados, uno de ellos para Querétaro, para así poder realizar dicha prueba. Mientras que particulares, únicamente son dos autorizados, el Centro Médico ABC Campus Observatorio y el Hospital Ángeles Interlomas, ambos en Ciudad de México. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Mega Noticias Querétaro, Telma Herrera.